Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias por venir. La verdad que somos un montón. Estamos muy felices de estar acá nosotros hoy presentando esta conferencia internacional con Álvaro García Linera, que está en Rosario por primera vez, y esta conferencia que se dio en llamar Ciclos de Acumulación Económica y Legitimación Política, el Tiempo Liminal. Este encuentro fue coorganizado entre la Facultad Libre y el Laboratorio de Investigación en Movimientos de Estado y Sociedad. Nos acompañaron en la organización el Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto Nacional de Asociativismo y la Economía Social, INAES, y la Diplomatura en Formación Sindical de Rosario. También agradecemos muchísimo al Sindicato de Empleados de Comercio por el espacio y la predisposición para hacer posible esta jornada histórica. Álvaro es un referente imprescindible de los proyectos populares latinoamericanos. Su presencia, su palabra, es decisiva para el momento en que vivimos. Nació en Bolivia en 1962, estudió matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue profesor de grado y posgrado en ciencias sociales de varias universidades, en Bolivia, Argentina, España e Italia, entre otras. Ha recibido 17 distinciones honoris causa de diferentes universidades del mundo. Fue vicepresidente de Bolivia entre 2006 y 2019 en la gestión de Evo Morales. Es autor de numerosos libros sobre acción colectiva, transformaciones estatales, gestión económica e identidad indígena, muchos de ellos traducidos al inglés, alemán, francés e italiano. Incluso su último libro, La comunidad ilusoria, editado este año en Argentina. A continuación, dirán unas palabras Adriano Peirone, quien es parte del equipo de coordinación de la Facultad Libre e integrante del Laboratorio de Investigación en Movimientos de Estado y Sociedad, y luego Alexandre Roy, que también es integrante del Laboratorio de Investigación y presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y la Economía Social. Un poco la primera parte va a ser de la conferencia de Álvaro y después se va a abrir a preguntas, así que bueno, estén ahí tomando apuntes, quienes estén interesados, interesadas en participar, va a estar ese espacio abierto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias en nombre de la Facultad Libre y del Laboratorio de Investigación en Movimientos Estado y Sociedad. Y en nombre de ambos les damos la bienvenida. Muchas gracias también, como decía Florencia, a los compañeros del Sindicato de Empleados de Comercio y a su secretario general, Luis Battistelli, que siempre nos permite poder movernos con total libertad en este espacio tan hermoso. Muchas gracias también a Paula Contino y en ella a la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario y muchas gracias también a Máximo Badaró, director de la Licenciatura en Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de San Martín, que amablemente nos acompañó en el armado de esta conferencia. Muchas gracias a todos los que han hecho posible la organización de este evento, pero por supuesto y por sobre todas las cosas quisiera agradecerle a nuestro invitado del día de hoy, el profesor y compañero Álvaro García Linera. Estimado Álvaro, estimados compañeros, estimados amigos y amigas, en estos pocos minutos quisiera dar un breve marco que a todos los motivos evidentes le otorgue nuestro sentido a la conferencia del día de hoy. Siempre decimos que cuando nos hacemos la pregunta política por el denso presente, como la relativa a los conceptos y a las teorías con las que lo abordamos, nos impulsa la voluntad de darnos los mejores medios para transformar nuestro mundo. Frente a ellas existen quienes esgrimen fórmulas abstractas, normativas, que a partir de ensalmos nos dictaminan el modo en que debería desarrollarse un porvenir sin conflicto. Y existen también gestores de lo posible, posibilistas de la administración de la realidad, que no solo nadan con la corriente, sino que terminan por ser sus propios generadores, sin causa ni culpa alguna.
Existen los que tensan con ambos polos y buscando una tercera posición, proponiéndonos sacudir ambos términos, apuntando a dar saltos colectivos, apoyándose en nuestras ricas tradiciones de pensamiento, lo hacen para potenciar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Está de más decir que en estos últimos, que entre estos últimos, son los menos. Y que quien hoy está a cargo de nuestra conferencia es uno de esos pocos, puesto que su obra contempla entrelazadas sus escrituras y sus experiencias de gobierno. Si desde la relectura política de los cuadernos Kovalevsky de Marx, allá por los años 80, ya la voluntad de invertir los lugares comunes sobre los etapismos sociales de las izquierdas regionales estaba en su horizonte intelectual, llegamos a sus últimos libros, La comunidad ilusoria, o el grandísimo compendio de textos que es Para los que vendrán, editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde la sedimentación de la experiencia de gobierno y la participación protagónica en la recreación del Estado plurinacional de Bolivia junto a Evo Morales trastocan con experiencia de conducción la conceptualización de la forma Estado, de lo común y del sentido social de nuestras conquistas. La obra de Álvaro es de una liminalidad que nos interpela. Encontramos en ella un trabajo intelectual dado entre la escucha social y el gobierno, entre la política y la escritura, entre la gestión y la inventiva, entre el pragmatismo estratégico por un lado y la imaginación política de futuros constituyentes por el otro, que hacen de esa ahí un lugar que nos interesa poder conceptualizar y llevar más allá. Porque si tuviéramos que decirlo rápidamente, Álvaro no nos invita a pensar dos o tres problemáticas de agenda hegemónica o circunstancial. Su invitación, como lo ha hecho en La potencia plebeya, por ejemplo, es la de invertir la lectura de los clásicos de la teoría social, como Marx o Gramsci, por mencionar algunos, a la luz de los imaginarios territoriales que escribirían otro tiempo a la historia. Su invitación es la de comprender el movimiento social hacia el Estado, asumiéndolo tanto en sus aspectos monopólicos como también en su capacidad de potenciación popular. Su invitación es a identificar los trastocamientos que las sublevaciones habilitan para modificar el sentido común de las sociedades, pero a la vez comprender los intersticios que pueden impulsar lo que tenemos en común, si lo hacemos astutamente, como los riesgos para la vida colectiva si descansamos en oleadas políticas de épocas que creemos inevitables. Su invitación es a identificar la supremacía del mercado, sobre todo como una forma de desorganizarnos. Pero además su invitación es a concebir a la revolución como un proceso y al sentido común de los dominantes como algo mucho más poroso de lo que podríamos creer, pero más material de lo que acostumbramos a reconocer. Nos invita en su obra también a pensar que la transformación no se da por la ocupación de espacios del Estado como punto de llegada, sino a comprender que solo si nos servimos de su capacidad de universalizar lo popular es que podemos apuntar a transformar el sentido común de nuestras sociedades, para ir más allá. Nos invita a no dejarnos llevar por el desánimo programado que nos invade por momentos en las instituciones del saber que habitamos y para no seguir entregando los espacios de elaboración de saber a los sectores antipopulares de siempre. Como también nos invita, a fin de cuentas y sobre todo, a pensar la voluntad de hacer política como una acción que no abandona la dimensión de la esperanza encarnada, de los horizontes predictivos, como los categoriza en su último libro, en tanto función decisiva para la organización común. Para ir terminando, me gustaría mencionar tres núcleos problemáticos que en su último libro, La comunidad ilusoria, nos ha puesto sobre la mesa. El primero de ellos, el relativo a la centralidad del sentido común para pensar una transformación profunda, es decir, popular y democrática. En segundo lugar, una nítida discusión acerca de lo común y los comunes como aquello que, también producido entre muchos, excede la división liberal que ubica todo entre lo público y lo privado, precaviéndonos de no quedarnos enamorados de experiencias autónomas
que no se proyecten desde una soberanía nacional. Y por último, el que propone una madurísima comprensión del Estado como espacio sedimentario en una dirección ascendente, pero visualizando lo que tiene de socialmente conquistado para actualizarlo y no recomenzar una y otra vez. Allá por el año 2008, rondando los 20 años de edad, varios amigos y amigas nos hicimos de las riendas de un proyecto denominado Facultad Libre, bajo la voluntad de edificar una institución autónoma de altos estudios orientada a hijos de trabajadores, interpelando a los grandes teóricos, intelectuales y artistas de las generaciones mayores, locales, nacionales y de más allá. Realizamos más de 400 seminarios, asumiendo irresponsablemente una discusión pública, leyendo generacionalmente a Horacio González, a David Viñas, a Silvia Federici, a Chantal Mouffe, a Jacques Rancière, a Antonio Negri, a Rita Segato, a Josefina Ludmer, a Nicolás Casullo, entre tantos otros, con un abanico amplísimo de discusiones, pero con un punto común de pensar con otros cómo nos damos las mejores estrategias para reunirnos, organizarnos, valernos de nuestros saberes acumulados para transformar lo que nos tocó en suerte. La creación del LIMES, por su parte, habilitó un espacio de experimentación política conceptual junto a organizaciones libres del pueblo, instituciones estatales, universidades, sindicatos, cooperativas, organizaciones sociales, productivas, culturales, clubes, comunicacionales, en fin, siempre de cara a la comunidad. Hoy habitamos un presente, una vez más abismal, donde todo lo que está en riesgo, donde todo está en riesgo. Se juega la historia nacional tal como la conocemos hasta acá en unos pocos días. Y no cabe ninguna duda de que el único proyecto capaz de salvaguardar la trama colectiva que tenemos es el de Unión por la Patria, encabezado hoy por Sergio Massa. Pero a la vez, de nada sirve desconocer lo que con Álvaro identificaríamos como fragmentos abigarrados de sentido común que no van a ser barridos por una elección, sino que al estar fundamentados por las serias deudas que acumulamos este tiempo, ameritan una respuesta generacional que sepa instituir colectivamente con la necesaria osadía de reconocer lo que existe y de pegar un salto en la imaginación política. Necesitamos elaboraciones de políticas socialmente encarnadas de una nación que logre salir de las respuestas mecánicas existentes para hacerse nacional y territorial a la vez. Y a la vez que entiendan que la nación es una experiencia común y situada, pero a la vez sensible, trazando desde allí nuevas coordenadas para un efectivo Estado popular que sea la etapa superior de las experiencias progresistas que conocimos. Por todo lo antedicho, encontramos, Álvaro, en tu obra un potente espacio de acumulación política e intelectual que, por sobre todas las cosas, nos permite justamente no recomenzar de cero. Es a partir de allí que nos sentimos sumamente honrados por tu visita y es a partir suyo que cobra un enorme sentido poder recibirte y escucharte hoy acá bajo el deseo de que sea el comienzo de una larga conversación. Sin más, le cedo la palabra a Alexandre Roig con humildad y esperanza y Álvaro, te doy la bienvenida y luego te cedo la palabra para que te explayes aquí como en casa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muy breve, todos venimos a escuchar a Álvaro García Linera, que es un honor para nosotros poder compartir este momento, en este espacio, en este tiempo, las palabras y la experiencia y la práctica de Álvaro en un contexto que vuelvo a decir, en el cual todos estamos atrapados por una especie de zozobra y angustia que hace que la propia presencia de Álvaro es en sí un bálsamo político e intelectual que agradecemos y solo por eso vale la pena estar hoy acá. Nosotros, y voy a tener unos 17 segundos de halagos, pero que son inevitables. Si nosotros en ese laboratorio que creamos, que se llama LIMES, se llama Laboratorio de Investigación y Movimiento, Estado y Sociedad, ¿no? Pero LIMES entenderán que tiene muchas aceptaciones posibles.
Una de ellas, la liminaridad. Nosotros siempre decimos que si hay un modelo que nos inspira y nos guía, es el modelo de Álvaro. Poder estar acá hoy entre intelectuales, militantes, sindicalistas, en esta casa de los trabajadores y de las trabajadoras, como es este sindicato, que por otra parte es un sindicato de vanguardia en nuestro país, nos marca un rumbo. Y quisiera referirme a tres elementos que me parece clave en este contexto. En primer lugar, nosotros estamos atravesando un momento mundial, continental y nacional de un desocultamiento generalizado de la violencia, bajo todas sus formas, bajo forma de la guerra, bajo forma de una violencia política desembocada, bajo forma de agresiones múltiples, donde efectivamente entra en crisis las formas sociales de regulación de la violencia. Y frente a la violencia, digamos, hay, en el mundo occidental hemos construido dos grandes recursos. Uno es la sociología y las ciencias sociales, pensada en su momento justamente como forma de regular la violencia social, ¿no? La sociología como ciencia de las instituciones es básicamente también una ciencia de la violencia. Y la política, que es la continuidad de la guerra por otros medios, es justamente la forma de procesar la violencia. Y tenemos en Álvaro la síntesis entre la práctica sociológica y la práctica política en el momento en el cual la violencia se desocultó y nos ofrece entonces la necesidad de la articulación inseparable entre una sociología y una política. Hoy no podemos repensar la política si no repensamos una sociología. Hoy no podemos repensar una sociología si no repensamos la política. Y eso es un mensaje cruzado, tanto hacia el campo académico como hacia el campo político. ¿Cruzado por qué? Porque las ciencias sociales se construyeron demasiado a espaldas de la política y la política se ha construido en contra de un tipo de reflexión más profunda. Por eso nos cuesta tanto hoy producir sentido. La práctica y el cuerpo de Álvaro es justamente un productor de sentido. Y hay un desplazamiento que establece justamente, y lo quiero transmitir sobre todo a los universitarios, a los más jóvenes, que están impregnados de un profesionalismo neutralista, donde justamente pensar no puede estar separado del actuar, y que frente a la neutralidad axiológica hay una práctica reflexiva que nos permite sentir lo que hacemos para hacer de otra manera. Y en vez de cerrar la comunidad universitaria académica sobre sí misma, de la misma forma la comunidad política se cierra sobre sí misma, es abrirla a la relación. En vez de la autorreferencia que tiene el mundo académico, que tiene el mundo político, la relación con la sociedad, que reclama tanto la intelectualidad como la transformación política. Y esa es la posición liminal que nosotros defendemos y que para nosotros Álvaro encarna. Es decir, nunca dejarse atrapar por la tentación del campo único, de reconocimiento académico, de reconocimiento político, sino poder circular en la potencia agregada que tiene el hecho de poder entender y transformar en un mismo movimiento. Y eso a lo que nos invita Álvaro, y eso a lo que les invito ahora a escuchar en esta conferencia magistral. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes. Estoy muy feliz, estoy muy contento de ver a tantas personas. Es un honor estar en esta sede sindical, hablar en una sede sindical siempre es un privilegio. Y haber sido invitado por la Facultad Libre, por el IMES, por el compañero Máximo, a quien valoro mucho, como profesor, como mi profesor, es muy lindo, es muy agradable, y estar acá en Rosario, con tanta historia. Y las palabras tan generosas y tan lindas que han vertido los compañeros.
Yo voy a, he preparado un textito. Voy a dividir mi charla en dos pedazos. Voy a resumirles lo que vengo trabajando en torno a cómo veo el presente en el mundo, qué es lo que está pasando en el mundo. La hipótesis que manejo es la de un ocaso de las formas de organizar la economía, de las formas de organizar la política y de las formas de organizar las creencias de la sociedad a escala global. Tengo una hipótesis de que estos son ciclos históricos que se mueven a lo largo de 40, 60 años, estas formas de organización de la economía, formas de organización de la política y las formas de organización de las ideas movilizadoras. Les llamo ciclos de acumulación y ciclos de dominación. Luego voy a ver con ese aparato conceptual qué es lo que estaría pasando en América Latina en este periodo progresista. No me voy a detener mucho en ello, voy a intentar sacar un conjunto de lecciones de cómo América Latina está inscrito en este movimiento más global. Y la tercera parte va a ser el poder intercambiar con ustedes preguntas, quizás más de Argentina y de la coyuntura actual. Entonces, las dos primeras las voy a exponer y la tercera va a salir de la dinámica de las preguntas y de las reflexiones que ustedes, que podamos compartir con ustedes. Voy a iniciar mi charla con una cita no de Marx, ni de Gramsci, ni de Althusser, ni de Simón Bolívar, sino con una cita del Banco Mundial, que me parece que resume lo que voy a exponerles de una manera dramática para ellos. Dice el Banco Mundial, junio del 2023. Todas las fuerzas económicas que impulsaron el progreso y la prosperidad durante las últimas tres décadas se están desvaneciendo. Me hizo recuerdo al todo lo sólido se desvanece en el aire de Marx, que lo toma de Goethe, ¿no? Los síntomas de un tiempo desgarrado. Durante 35 años, entre 1980 y el año 2005, el orden moral y laboral de una gran parte del planeta estuvo regido por un conjunto de principios básicos que alentaban el destino imaginado e inevitable del curso de las sociedades. El libre mercado como modo natural de asignar los recursos en el cual hallar tarde o temprano un nicho de oportunidades para el negocio familiar o el emprendimiento personal. La globalización como humanidad realizada y universalizada, que permitiría a todos, tarde o temprano, que los logros de bienestar de los ricos del mundo iban a desparramarse gota a gota sobre los esfuerzos de los más pobres. Un Estado pequeñito y no intrusivo que permitiría liberar la energía social y bajar los impuestos. El déficit fiscal cero, que lograría organizar el país como una casa muy austera, de aborrecibles derechos colectivos y auspiciosa en premios para los competitivos y los triunfadores. Todos estos eran emblemas orientadores y desempeñaron el papel de un destino imperativo, con los cuales casi todos los gobiernos, de centro o de derecha, las empresas, los periodistas, los líderes de opinión, los académicos, incluso dirigentes sociales y las familias, adecuaban sus expectativas de futuro venturoso a sus posibilidades factibles de desarrollo y modernidad. Era el espíritu dominante del mundo, que no solo se imponía por la fuerza de los gobiernos dominantes del planeta, por el peso de las fortunas dominantes de cada país, sino que además se validaba por los deseos
de una parte importante de las propias clases menesterosas. El mundo tenía dirección. La sociedad es un futuro inevitable. Gracias. Un futuro inevitable. Las familias, una certidumbre de época. Las personas, un horizonte predictivo para organizar sus estrategias diarias. No importaba cuán alejadas o cuán alejados podían estar estas metas. No desmoralizaba cuántos fracasos o interrupciones uno hallaba en el camino o cuán discriminatorias sean las oportunidades de éxito. Se trataba de una idea fuerza, de una imaginación compartida, de una ilusión bien fundada, con la certidumbre tácita del sentido común que permitía organizar los retazos fragmentados de las vidas partidas de la gente hacia un esperado e imaginado destino de éxito y de grandeza que algún día llegará. Y si no llegaba para uno, llegaría para los hijos. Y si no, para los nietos. Y si no, algún rato. El mundo es así, y así había que estar en el mundo, afirmaba casi todos en esos tiempos. La flecha del tiempo se abalanzaba hacia un futuro optimista, y nadie, a no ser que no esté en el tiempo, un marginal, podía afirmar algo distinto. Eran los años dorados del orden neoliberal. El primer síntoma adelantado de la decadencia de ese orden global vino desde las extremidades del cuerpo capitalista, al despuntar el siglo XXI. América Latina comenzó a explorar, con dificultades y altibajos, formas alternativas a ese orden económico y político dominante, mediante políticas híbridas de soberanismo, ampliación de derechos y uso selectivo del libre comercio. Luego vino la crisis económica del 2008 en Estados Unidos. Después, el surgimiento del neoliberalismo semiproteccionista del presidente Trump. Luego el Brexit, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A ello le ha seguido la fragmentación geopolítica del orden global entre bloques regionales que comercian ya no en función del libre mercado, sino en función de amistades, cercanías geográficas y lealtades geopolíticas. Así, en conjunto hemos entrado a una era del lento y desgarrante desplome del viejo orden del libre mercado y la emergencia a un incipiente de múltiples y variadas opciones sustitutivas, sin que ninguna de ellas logre hasta hoy afianzarse definitivamente, dando lugar a un mundo caótico, de trayectorias efímeras, de entusiasmos temporales y de una absoluta dificultad para vislumbrar un nuevo orden que al momento de consolidarse, cuando lo haga, en una década o en más, podrá durar 40 o 50 años. Ciclos de acumulación. Si nos fijamos con atención, a lo largo de estos últimos 150 años de la historia del capitalismo global, las sociedades han atravesado distintas etapas económicas y políticas que pese a sus diferencias internas de un país a otra, presentan ciertas regularidades comunes en los continentes y en cada región. Estas etapas vamos a denominarlas ciclos económicos y políticos, y lo que hoy estamos viviendo en el mundo es el declive de un ciclo económico y el consiguiente caos sistémico, el caos cognitivo que surge de ese ocaso histórico. Hasta que, en una o dos décadas, tendrá que surgir, tarde o temprano, un nuevo modelo de organización económica, capitalista o no, y un nuevo modelo de legitimación de la dominación o de la emancipación, que estabilice las sociedades. Los ciclos de acumulación y legitimación, por lo general, tienden a durar entre 40 y 60 años. Desde que nacen
llegan a su cenit y luego decaen. Y después de un tiempo muy turbulento son sustituidos por otros modelos de acumulación y dominación. En parte, estos ciclos pueden coincidir con lo que el profesor Kondratiev llamaba las ondas largas de la economía capitalista. Tuvimos en el mundo entero, en América Latina también, un ciclo liberal de fines del siglo XIX, 1860, 1970, hasta el año 2010, 2015, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. Y también el descenso de ese ciclo liberal decimonónico. Luego vino el ciclo del estado del bienestar, del capitalismo de Estado o del desarrollismo a mediados de los años 30 y 40 y que comenzó a entrar en su fase descendente en los años 60 e inicios de los 70. Finalmente, el ciclo neoliberal, que despunta en los años 80 hasta comenzar a mostrar gradualmente e inevitablemente signos de ocaso y de envejecimiento con la recesión del 2010, el gran encierro del 2020. Pero lo que también interesa de esta mirada cíclica y desdramatizada de la historia, además de escudriñar las características del nuevo ciclo que podrá emerger, son los momentos intermedios, los momentos en que las cosas comienzan a erosionarse, a caerse, el tiempo en que van muriendo los dioses que rigieron la vida de las sociedades durante un ciclo. Son los momentos de transición, en la que el viejo orden se corroe, se agrieta, pierde fuerza, sigue dominando, pero ya no tiene impulso ni iniciativa, se desploma en cámara lenta, pierde liderazgo y seducción. Pero esto es lo desgarrador, sin que surja nada sólido y duradero que lo pueda sustituir. Eso es lo aterrador del tiempo de la transición, dando lugar a un periodo de inicialmente desencanto, escepticismo colectivo, luego adhesiones y entusiasmos cortos o de mediana duración, dependiendo de si se impulsan reformas profundas o superficiales, seguida de nuevas decepciones, desasosiego e incertidumbre que puede durar años. Es el tiempo liminal, un portal al vacío, o lo que Gramsci llamaba el interregno. Es donde nos encontramos hoy. Veamos cómo se está moviendo el mundo y América Latina en estos momentos de lento ocaso en cámara lenta del orden neoliberal. Veamos los datos duros. Entre 1980 y 1982, el momento del desplome del estado desarrollista o del estado de bienestar, el crecimiento de la riqueza económica mundial cayó de un 5% promedio anual en el mundo a un 2.7. Casi se desplomó en esa década a la mitad. Esto puso fin, en medio de otras turbulencias, al estado de bienestar y al desarrollismo. Y luego dio los argumentos para pasar al neoliberalismo en los años 80 para adelante, que logró aumentar el crecimiento mundial. Pasamos de un 2.7 a un 3.2 de promedio anual de aumento anual de la riqueza. Y eso duró de 28 a 35 años. Pero desde el año 2010 al 2022, nuevamente hemos caído en un raquítico crecimiento promedio anual del 2.7, como en los años 70. Y lo peor, el Banco Mundial, esos señores que se quejan al inicio del artículo, calcula que entre el año 2023 y 2030 ha de ser aún peor, pues ellos pronostican que el crecimiento promedio
caerá del 2.7 al 2.2 en promedio. Hemos entrado a lo que ellos califican, no ningún marxista, sino el Banco Mundial, una nueva década perdida a nivel global. El índice de apertura económica del libre mercado, una medida del libre comercio global, entre 1981 al 2009 pasó del 37 al 68. Fueron los tiempos dorados del libre comercio. Desde el 2009 al 2021 ha caído del 68 al 53. Algo no está funcionando bien. Los préstamos bancarios transfronterizos, incluido a la inversión extranjera directa. El gran lujo del libre comercio planetario que nos hizo creer en la ilusión de un único mercado sin fronteras que se movía por el mundo sin ninguna limitación, desde 1997 al 2007 creció del 20 al 60%, tres veces, respecto al Producto Interno Bruto Mundial. Ahora esa expansión ha terminado. Desde el 2008 al 2022 ha caído del 60% al 35%. Y el año 2023 posiblemente sea peor. La inversión extranjera directa como participación de la riqueza global mundial, el año 2000 llegó al 4%, el 2005 al 4.5%. En cambio, el 2001 ha caído al 1.6%. Hay inversión extranjera que circula por el mundo, pero en proporción a cómo circulaba hace 10 o 15 años, ha caído a menos de la tercera parte. El Reino Unido, la quinta parte del poderío económico de Europa, por decisión de sus habitantes, se ha salido del comercio europeo, del mercado común europeo, y ha preferido atrincherarse en sus barreras proteccionistas de su isla. El globalismo triunfante que arrasaba fronteras gradualmente viene siendo sustituido por un patriotismo de gran potencia, lanzada a terribles guerras comerciales. Primero, entre Estados Unidos y China, desde el 2018. Luego, entre Estados Unidos y Europa, desde el 2021. La Unión Europea ha puesto restricciones arancelarias a China y ha prohibido la expansión de la interconexión telefónica 5G a las empresas chinas, que son más eficientes y baratas. Estados Unidos ha aplicado aranceles a todo el comercio de China, desde un 5% hasta un 25%. Ha prohibido la venta de tecnología a China en áreas de inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, superconductores, además de prohibir la venta de tierras agrícolas a cualquier ciudadano chino que quiera producir en Estados Unidos. La eficiencia de los mercados está siendo sustituida por las prioridades geopolíticas. Del offshoring, cadenas globales de valor que se mueven por el mundo, se ha pasado al nearshoring, a las cadenas de valor amigas, entre amigos y entre aliados. Estados Unidos ha aprobado el año pasado la ley CHIPS y la ley IRRA para promover la producción de Estados Unidos y luchar contra la inflación. Ambas leyes movilizan alrededor de 400 mil millones de dólares. ¿Para qué? Proteger y subvencionar esa vieja palabra que se había perdido en el recuerdo arqueológico de la economía, subvencionar las industrias norteamericanas que fabriquen microprocesadores y energías verdes y autos ecológicos en Estados Unidos. Como dijo el presidente Biden en junio del 2023, los puentes, los microchips, y el resto de las mercancías que se vendan en Estados Unidos van a ser hechos con productos norteamericanos, con tecnología norteamericana y por trabajadores norteamericanos. America First o compre americano. En respuesta a esto, a este proteccionismo,
A este nacionalismo económico, la Unión Europea este año ha promovido su propia ley CHIPS. Ha puesto en juego cerca de otros 25 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para subvencionar sus industrias locales, para que produzcan microprocesadores bajo la conducción de industriales europeos. Como se lamenta la directora del Banco Mundial, hemos entrado en una época de una guerra global de subvenciones. Según el Fondo Monetario Internacional, que lo conocemos muy bien aquí en Argentina, las restricciones al libre comercio, que durante décadas eran excepcionalidades marginales de países marginales, han pasado de 20 al año a 2.500 el 2022. Impulsado fundamentalmente ya no por países marginales, sino por las grandes potencias. Proteccionismo, nacionalismo económico, hoy es la nueva palabra de moda que recorre el vocabulario de los CEOs del mundo entero. Intervencionismo estatal. El año 2008, el momento de la crisis económica financiera en Estados Unidos y la posterior recesión, los países más desarrollados, aglutinados en la OCDE, han movilizado 446 mil millones de dólares, es decir, el 1.5% de su Producto Interno Bruto, para rescatar bancos y para salvarlos de la quiebra. Pusieron la maquinita a funcionar. Durante el COVID, el año 2020, estos mismos países de la OCDE han movilizado un esfuerzo fiscal extraordinario equivalente al 18% del Producto Interno Bruto y el 2022 al 9% del Producto Interno Bruto. ¿Para qué? ¿Para qué han impreso dólares o euros sin su correspondiente soporte productivo? Para salvar las bolsas de valores, para salvar empresas, para pagar salarios, para proteger las inversiones, para regalar comida y ayudar a los accionistas. La mano invisible del mercado, del discurso liberal de los años 90 y 2000, ha dado lugar a la mano amiga del Estado. El gas ruso ha sido desglobalizado. Y ahora Europa ha tenido que comprar un gas que antes valía 6 dólares el millón de BTUs, que es una medida térmica de volumen, a 45 dólares. Las subvenciones europeas en energía durante el año 2022 hasta julio del 2023 alcanzan la astronómica cifra de 758 mil millones de euros de solo subvención. El FMI calcula que el 2022 en el mundo se han asignado 7 billones de dólares, millones de millones, el equivalente al 7.1% del PIB global, a subvencionar combustibles fósiles. No solamente estamos en un tiempo, un renacimiento gradual del nacionalismo económico, sino también de las políticas protectivas y de las subvenciones. Por si fuera poco, la anteriormente estigmatizada subvención industrial ahora se pavonea en los presupuestos gubernamentales. El 2021 y 2022, la Unión Europea ha asignado el 3.4% de su Producto Interno Bruto para subvencionar al sector industrial europeo en su guerra de competencia con la barbarie asiática. A la par, la disciplina fiscal, que era el padre nuestro de cuanto gobierno neoliberal asumía funciones, está ahora enmohecida. Desde el 2008, cuando el endeudamiento público no rebasaba el 50% respecto al PIB, el 2022, en los países desarrollados, ha llegado al 80%, y en el caso de Estados Unidos, al 110%. No es raro que a raíz de estas modificaciones en las reglas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional, en su informe del mes de marzo del 2023, se lamente de la fragmentación geoeconómica a la que se dirige el mundo. El soberanismo,
Ese perro muerto a la vereda del globalismo triunfante está vivo para proteger a empresas telefónicas y bancos ineficientes. El libre mercado debe inclinar la cabeza ante el imperialismo nacional en guerra contra el asiatismo autoritario. La nacionalización ya no es un anacronismo si de salvar bancos quebrados o expropiar dinero a oligarcas rusos se trata. Las trompetas del libre comercio irrestricto suenan lejanas, algo fosilizadas, y cada vez se oyen con más fuerza los tambores de la seguridad nacional y el proteccionismo industrial. Estamos sin duda ante señales clarísimas de un crepúsculo gradual y en cámara lenta del ciclo de acumulación neoliberal predominante en el mundo durante los últimos 40 años. El propio Fondo Monetario Internacional, en su informe de fines del año 2022, alerta de cómo las encuestas mundiales confirman la sistemática declinación del apoyo social a la globalización, menos del 50%, y el incremento de quienes demandan medidas proteccionistas, más del 50%. Les parece un horror, pero lo entienden. El mundo ya no va a volver a ser como antes, cuando el globalismo era el entusiasta lenguaje común de todas las sociedades. Pero esto no significa que el neoliberalismo desaparezca y que el reemplazo ya esté a la vuelta de la esquina. O, como pretende suceder acá, que tengamos unas recaídas anacrónicas a revivir esos antiguos fantasmas. Lo que tenemos es una confusión global, con direcciones económicas contradictorias. Se predica para los países en desarrollo austeridad fiscal, pero en el norte se regala dinero a las familias para que puedan mantener su capacidad de gasto, como en Estados Unidos el 2020 y el 2021. Se alienta a los empresarios como únicos sujetos capaces de gestionar la economía. Y cada nuevo informe del Fondo Monetario dice eso, pero a la vez se exige al Estado que siga haciendo obras sociales, que mantenga subvenciones gigantescas focalizadas y en algunos casos se hace la vista gorda de las nacionalizaciones, como en el caso de Alemania con la distribución del gas o en Francia con la energía eléctrica. Desde el Fondo Monetario Internacional se alienta a inversionistas a buscar nuevos mercados, pero también se recomienda subir los impuestos a los ricos, lo que hubiera sido una mala palabra hace 10 o 20 años. El mundo ha perdido su horizonte. Se improvisan medidas contradictorias, unas respecto a otras. Y en medio de ese caos contradictorio, lo que prevalece es la incertidumbre, la perplejidad ante un futuro que pareciera esconderse. Ni los gobiernos, ni los conglomerados empresariales, ni las instituciones, ni los ideólogos de paga pueden imaginar convincentemente lo que depara a las sociedades a mediano plazo. Es como si el sentido de la historia se hubiera desvanecido ante la inmediatez de un mundo sin destino ni promesa. Y solo quedara el agobio de un presente infinito, casi dilatado, que no se dirige a ninguna parte. Se trata de un extraño pórtico del tiempo histórico, en el que todos saben de dónde vienen, pero nadie tiene la más mínima idea compartida de lo que ha de venir. Se trata de una época liminal, que desempeña una suerte de umbral, que separa un tiempo histórico cansado, sin consenso activo, sobreviviente por inercia, casi como un zombi, y un tiempo histórico que paradójicamente aún no llega, aún no aparece, aún no se muestra cómo podrá ser, dejando al mundo en un estado de abismo y soledad sin nombre ni límite. El acontecimiento liminal, que es lo que estaríamos viviendo globalmente estos momentos, es una manera subjetiva y colectiva de experimentar el tiempo social
en los momentos de transición de ciclo. Es la manera en que las clases sociales viven la crisis económica y viven la crisis de sentido de futuro. Señala el cierre de una época y el inicio de uno nuevo, pero no como un tránsito gradual y apacible, sino como un vacío, una desesperante ausencia íntima llena de contradicciones, de marchas y contramarchas, de marchas y contramarchas, de idas y de regresos. El tiempo liminal es un corte abrupto en la experiencia del tiempo social y deja a las personas sin sustituto imaginado, duradero y creíble a largo plazo. Hasta que en medio de arrebatos sociales, de flujos y contraflujos, de estertores, de expresiones, de entusiasmo fragmentado pero volátil que apenas sube, se cae al día siguiente, el nuevo tiempo despunte, capturando algún momento la esperanza de las sociedades. Pero hasta que eso llegue, el tiempo liminal es precisamente la carencia, la sensación de vacío, la angustia, la suspensión del tiempo. Estos tiempos liminales tienen al menos tres componentes graduales. El primero, la parálisis del horizonte predictivo, con el que las sociedades, las personas y las familias orientan real o imaginariamente su devenir en el tiempo. Al desaparecer un futuro imaginado, al desaparecer el horizonte predictivo neoliberal, el futuro desaparece. No hay futuro, no hay destino en el cual depositar de manera duradera las esperanzas movilizadoras. Y si surge una esperanza de no avanzar radicalmente y expandirse regional y globalmente, será corta para volver a embarrancarse al poco tiempo en la incertidumbre y la decepción. A esto es lo que Gramsci llamaba la muerte de las viejas ideologías. Al desvanecerse el horizonte predictivo, el futuro desaparece. No hay destino al cual aferrar las esperanzas y los esfuerzos. Y al no haber un mañana que imaginariamente mejore el presente, tampoco hay camino recto o tortuoso, fragmentado o interrumpido, mediante el cual acortar los dilemas del presente. Entonces el tiempo social desaparece. El tiempo físico continúa, pero el tiempo social desaparece. Pues el tiempo social supone un flujo, hacia un lugar, una meta y un destino, por muy lejos que esté. Y entonces, ante el vacío de porvenir, la sociedad se sumerge en la experiencia corporal de un tiempo suspendido, carente de un fin, carente de un objeto, navegando en un presente sin sentido y dilatado hasta el infinito. Si como afirma Aristóteles, el tiempo es la medida del movimiento, es decir, una continua comparación de un dónde hacia un dónde, cuando desaparece el horizonte predictivo, el tiempo social pierde su dirección. Estamos en un dónde, pero no hay hacia un dónde, y entonces ya no hay tiempo histórico. Desaparece la flecha del tiempo histórico y es como si el tiempo se detuviera y lo único que hay es un presente angustiante y terrible, asfixiante y deprimente, que no se dirige a ningún lado. La suspensión del tiempo histórico no anula la experiencia de falta tiempo tan propio de la modernidad. Siempre nos falta tiempo, pero se trata de una carencia del tiempo físico para cumplir las rutinas, los deberes y los compromisos. El tiempo congelado no es el del tiempo físico, es el del curso imaginado de la historia colectiva, que se mide en relación a un porvenir deseado y esperanzador. Ese tiempo está quebrado. El desasosiego global expresa el cansancio de una hegemonía
que movilizó durante 40 años los entusiasmos y compromisos de las sociedades. Hoy esa hegemonía es pasiva, está viva, no ha muerto, pero es pasiva, casi melancólica, carece de vitalidad. Es decir, no hay liderazgo político estructural. Segundo momento, la divergencia de élites. Como el horizonte social compartido se ha diluido en el vacío, los grandes consensos globalistas que cohesionaron a élites políticas de izquierdas y de derechas comienzan a desmoronarse. Si antes centro, derecha e izquierda política eran meras variantes personalizadas de un mismo proyecto, entre 1930 y 60 el capitalismo de Estado, entre 1980 y 2010 el neoliberalismo, al desvanecerse el proyecto esperanzador, nada une a las élites que no sea la desconfianza mutua. Y entonces las élites tradicionales se fragmentan con proyectos sismáticos y surgen nuevas élites portando propuestas distanciadas unas entre sí. Ante el declive hegemónico, centro-derecha se corre a la extrema derecha. La centro-izquierda se cinde con alas más de izquierda e irrumpen nuevas propuestas que se distancian de las anteriores. Surgen los llamados populismos. Cada facción política se diferencia y desconfía de la otra. Nada las hace concurrir hacia un centro, hacia un espacio común. Todas divergen. De los sistemas multi o bipartidistas de centro-derecha de los últimos 40 años, pasamos a sistemas multipartidarios polarizados. Cada una de estas fuerzas disputa el voto del electorado, de un electorado apático. Y allá, donde otras circunstancias convergen, segmentos politizados de la sociedad, aún no mayoritarios, se concentran en proyectos políticos más radicales que logran adhesiones temporales y mayorías electorales. Pero que, de no resolver duraderamente los problemas económicos que le dieron nacimiento, dan paso a la decepción y a la búsqueda de otras alternativas. Es en ese desconcierto general, una de las primeras fuerzas que emergió fue el progresismo. Y es así porque en tiempos normales de estabilidad y de consenso general, en las formas de dominación, no hay condiciones para el apoyo popular a posiciones progresistas o de izquierda. Ese apoyo surge solo en tiempos de crisis, cuando el orden dominante produce agravios económicos y morales a las clases populares. Y surgen precisamente los apoyos para remontar la crisis. Si lo logran, podrán consolidar apoyo social y podrán durar en un tiempo, hasta que el resto del mundo transite a cosas parecidas. Pero si fracasan o agravan la crisis que los llevó al gobierno, serán sustituidas por estados de ánimo o gobiernos aún más conservadores. Así han surgido las múltiples variantes nacional populares latinoamericanas, pasando por las nuevas izquierdas europeas. Todas reivindican justicia e igualdad, aunque no plantean todavía caminos convergentes ni horizontes comunes entre ellas. Proponen cómo corregir el presente, aunque no tienen nombre del futuro. Logran presencia y victorias electorales, pero son temporales, si es que no logran irradiarse a escala continental y mundial. Algunos progresismos, especialmente los que vienen acompañados de un protagonismo popular en las calles y los barrios, introducen reformas en el Estado y la sociedad, ampliando la igualdad y mejorando las condiciones de vida de las clases subalternas. Perduran más en el tiempo y pueden esperar en mejores condiciones que la oleada progresista se expanda a escala global. Pero también hay progresismos que enfrentan problemas internos, no logran remontar las adversidades económicas y a veces profundizan el malestar social. Ellos también serán devorados por la indignación colectiva y, lo peor, podrán alentar salidas de derecha autoritaria. Paralelamente a los progresismos, surgen las derechas autoritarias.
son su contraparte inevitable para defender el viejo orden que se agrieta por todas partes. Viendo que los antiguos consensos se disuelven, estas derechas buscarán retomar un imaginado viejo orden, solo que para ello, en vez de la seducción, van a abanderar la sanción, el castigo o la venganza a quienes consideran son los responsables de este desorden, no solo económico, sino también moral del mundo. Sindicatos ambiciosos, migrantes que arrebatan empleos, mujeres que exageran con los derechos, indígenas igualados, comunistas expropiadores, etcétera, etcétera, etcétera. Sin comprender que el debilitamiento del proyecto neoliberal es el resultado de sus propios límites, buscarán en el disciplinamiento feroz de los díscolos la llave para que la sociedad pueda retornar a un viejo orden de valores morales. Se trata de derechas autoritarias y cada vez más antidemocráticas y racistas, claramente fascistizadas, que buscan canalizar el miedo social a la ausencia de futuro, el miedo a la incertidumbre, en venganza y castigo. Reemplazan el convencimiento por la imposición, propia de los proyectos decadentes. Añoran la vieja estabilidad del mercado, aborrecen los derechos cristalizados en el Estado. Les indigna la igualdad porque consideran que eso destruye las jerarquías sagradas de la empresa, la familia y el orden racial del mundo. Son melancólicos de un imaginado e idílico pasado mercantil en la que los capaces tenían lo suyo y los fracasados el desprecio merecido de la marginalidad. Pero a diferencia de antes, hace 40 años o 30, cuando creían que la autoridad del mercado era el fruto del convencimiento y de la superioridad histórica sobre el Estado, ahora creen que el mercado hay que imponerlo a palos, a la mala si es necesario. Consideran que la democracia ha sido muy permisiva, que ha premiado a una mayoría incompetente e ignorante y que por salud pública hay que hacerles entrar a la fuerza a las virtudes del individualismo, el mercado y la ley del más fuerte. Les parece un exceso la democracia, un exabrupto los derechos y un insulto a la igualdad. Por eso, cuando pueden, asaltan los parlamentos como en Estados Unidos o Brasil. Si es necesario, están dispuestos a masacres y golpes de Estado como en Bolivia, o por lo menos a hacer dulces cadenas de oración alrededor de los cuarteles para llamar a los militares a que resguarden la riqueza privada por encima del voto. No son demócratas por convicción, sino por utilidad táctica. En tiempos de crisis, las derechas devienen por transición natural en extremas derechas, pues es su grito desesperado para restablecer el viejo orden podrido que se desmorona ante sus pies. No se atemperan si las izquierdas o los progresistas ingenuos ceden ante sus exigencias, pues lo que ansían es el regreso al viejo mundo. Y si las izquierdas y los progresismos avanzan en sus reformas de igualdad, las derechas moderadas también se van a escorar hacia la extrema derecha, pues cualquier avance de igualdad y de justicia debilita los privilegios y el estatus de los pudientes y de los ricos. Así, la democracia será vista por estas derechas como un agravio al orden natural y moral de un mundo basado en obreros, indígenas, pobladores y mujeres inferiorizados y subalternos. Pero al menos en este caso, cuando hay avances de la igualdad, la reacción contra la igualdad es posible contenerla y regularla mediante políticas públicas que aíslen a esos sectores. El peor escenario para el progresismo es cuando él incumple sus promesas de justicia y de bienestar e incrementa la pobreza. No solo será un progresismo de corta duración, sino que insuflará un contraprogresismo visceral, rabioso y autoritario, a modo de escarmiento final para que nunca más vuelvan a levantar cabeza. En el tiempo liminal, si el progresismo que llega al gobierno prometiendo bienestar y protección no cumple lo que ofreció o empeora las condiciones de vida de los humildes, lo que se produce inicialmente es un colapso cognitivo de las adhesiones y las esperanzas. Luego, un estupor se apodera de todos. Las creencias se diluyen, el desánimo y la desafección inundan todo.
los humildes se sienten traicionados y luego van a buscar aferrarse a cualquier solución nueva que les devuelva algo de certidumbre en este mundo caótico. El apoyo de sectores populares a soluciones de derecha autoritaria será la vía para exteriorizar un enojo colectivo. No es que el pueblo se ha vuelto neoliberal, ni que ha abrazado la creencia de que todos deben ser emprendedores exitosos, ni que hay que destruir los derechos. Lo que pasa es que las clases populares no pueden soportar más la incertidumbre de un porvenir que no aparece. Y por ello tienen que agarrarse de algo que les devuelva un mínimo de creencia y de certidumbre en mejores días, lo que sea, pero diferente a lo que se soporta. En el interregno, en el tiempo liminal, las derechas extremas se alimentan entonces de la pasividad de los progresismos, de su moderación ante los graves problemas, de su falta de compromiso con el sufrimiento diario e intenso que desgarra el cuerpo de la gente trabajadora. No se le puede pedir a la gente que actúe solo con conciencia cuando la pobreza desgarra el estómago de los hijos. Es el progresismo el que tiene que tomar conciencia de esa pobreza real y actuar inmediatamente en consecuencia, como lo hizo antes, a inicios del siglo XXI. Si este reflujo social viene además cabalgando temas de inflación, la disponibilidad a políticas de shock puede ser más intensa. Y es que la inflación disuelve como aire en las manos el más importante y estable artefacto colectivo de medición, resguardo y cambio del esfuerzo personal, el dinero, desvaneciendo con ello cualquier lealtad hacia gobernantes y hacia el Estado que ha permitido ese colapso. Si esta reacción moral contra la igualdad, contra los derechos y el Estado, evoca viejos fantasmas liberales de décadas pasadas, ciertamente en un planeta que está abandonando ello, que está abandonando el fundamentalismo neoliberal y está avanzando a políticas proteccionistas, esa reacción será anacrónica, pero con una terrible capacidad de provocar un gran daño social, como lo ha hecho Bolsonaro en el Brasil o lo ha hecho Trump en Estados Unidos. En conjunto, todas estas propuestas, progresistas, derechas y derechas autoritarias, divergen entre sí. Nada los une, son parte del caos sistémico. No son aún la solución definitiva, aunque pugnan por serlo. Ninguna de ellas ha logrado ni logrará todavía victorias duraderas para consolidarse como un proyecto cultural expansivo. Obtienen victorias por acá para luego perder por allá o ser reemplazadas en la siguiente elección. Es la cualidad del tiempo liminal. De momento se tendrán victorias cortas, derrotas cortas de los distintos proyectos que pugnan por emerger. No hay por ahora hegemonías largas. Por un tiempo no habrá hegemonías largas. El tercer momento del tiempo liminal, la apertura cognitiva. Sin embargo, ninguna sociedad puede vivir indefinidamente en la incertidumbre estratégica. Es un tema de necesaria cohesión social ante la historia. Es un tema de métodos de legitimación de cualquier forma de gobierno y también de efectos drásticos en la economía. El Fondo Monetario Internacional ha calculado que solo el 2019, cuando comenzaba abiertamente este tiempo incierto, la incertidumbre sobre el futuro de la política comercial ha provocado la caída del 1% del crecimiento del Producto Interno Bruto Global. El humano es sobre todo un ser de creencias compartidas. Es nuestra cualidad social. Esa es la materia social que produce la vida, las instituciones en sociedad. Por ello, tarde o temprano, tiene que aferrarse a algo, a unos principios organizadores del futuro imaginado, los que sean, con tal que le devuelvan la certidumbre a algún destino al cual agarrarse con todas las fuerzas.
y así volverle a dar sentido a la historia colectiva y al tiempo histórico. Es la inevitabilidad de un nuevo sistema de creencias que con el tiempo habrá de sustituir el ocaso del viejo sistema de creencias dominante. Por ello, es probable que en el curso de la siguiente década que habremos de transitar, al estupor, desasosiego, adherencias temporales, desafecciones temporales, le ha de seguir de una u otra manera abruptamente un momento de disponibilidad social. A revocar definitivamente las viejas creencias y a defender y aferrarse a unas nuevas que las considere factibles para encontrar en ellas la solución a sus ansiedades y necesidades. Será el momento de la cristalización de un nuevo sistema de lealtades social y de un nuevo sistema de prácticas que restituya la flecha de un porvenir en el tiempo histórico y que relance el transcurrir del tiempo social hacia una meta. Durkheim hablaba hace 100 años atrás que después del envejecimiento o muerte de los viejos dioses, después de un tiempo de incertidumbre, viene un momento de efervescencia creadora, de nuevos ideales que guiarán a la humanidad. En el fondo se trata de la formación de un nuevo modelo de legitimación, de tolerancia moral entre gobernantes y gobernados, que deberá venir necesariamente acompañado, cabalgando, a un nuevo modelo de organizar la economía o la explotación. La apertura cognitiva, como tercer momento del tiempo liminal, es el tiempo de las apetencias colectivas de nuevas certidumbres organizadoras. Es breve y profundo. Históricamente surge de manera contingente por algún agravio, la pérdida de algún derecho, un quiebre moral en el mundo, un colapso económico, una agresión o pérdida percibida, un temor inminente de riesgo de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Es un momento de malestar colectivo movilizado, pero a raíz del cual todas las viejas incertidumbres acumuladas, las perplejidades atravesadas, las angustias sumadas estallan y las personas se sienten empujadas como por una fuerza extraordinaria que las lleva a modificar la organización de su vida, a abalanzarse a un nuevo destino que les restituya algo de certeza sobre un porvenir, sin importar los sacrificios que haya que atravesar. Es en ese espacio temporal donde ha de dirimirse la conducción de las esperanzas sociales o el monopolio del horizonte predictivo para las siguientes 4 o 5 décadas, hasta que nuevamente vuelva a entrar en colapso. Posiblemente no todas las sociedades tengan el mismo curso intenso y revelador. Posiblemente habrá sociedades más activas y otras más frías, pero al final todos tendrán que acoplarse al movimiento de época, al nuevo espíritu de época. Los nuevos ejes o ideas fuerza que organizarán las expectativas sociales imaginadas de la población, si bien reemplazarán a los antiguos paradigmas desfallecientes, no surgen de la nada, no abolen de manera absoluta lo preexistente, trabajan sobre sedimentos, rearticulan fragmentos heredados. Por todo ello, los momentos de disponibilidad colectiva son intensos momentos de politización social, conservadora o revolucionaria, o ambas simultáneamente. Pero politización que sustituye pretéritas creencias políticas, erige nuevas, las defiende de manera práctica, hasta que después de varias oleadas y controleadas, de ascensos y descensos, derechizaciones e izquierdizaciones de la sociedad, se consolidan, consolidándose alguna de ellas. Si son creencias autoritarias y jerárquicas, confiarán en la providencia y la fuerza para doblegar a los inferiores. Si son creencias de igualdad y de justicia, desplegarán democratizaciones prácticas en la gestión de la riqueza material, en la toma de decisiones, etc. Y quizás las dos cosas sucedan a la vez. La apertura cognitiva de la sociedad no tiene rumbo preestablecido, ni fecha anticipada, ni destino. Es un artilugio discursivo sacado de la manga, no es un artilugio discursivo ni una mera combinatoria de acuerdos cupulares.
Hoy, aunque de manera local, periférica y parcial y efímera, los síntomas de esta gran batalla ya se están comenzando a vivir de una manera contradictoria en muchas partes del mundo. En lo económico, con los ensayos de formas híbridas de proteccionismo con libre cambio, de mercado interno con mercado externo, de precarización con derechos, con la reconfiguración de las cadenas de valor globales a cadenas de valor regionales, territoriales o nacionales, o el regreso fosilizado a un neoliberalismo primitivo revestido de autoritarismo. El escenario está abierto. La contingencia habrá de conducirse en función de la correlación de fuerzas. Cada una de estas propuestas, con sus límites temporales e imposibilidades actuales de instalar hegemonía duradera e irradiante, son laboratorios de posibles cursos de acción que, junto con otros que irán surgiendo en los siguientes años, saltando los límites iniciales de los primeros, habrán de disputar a escala global el monopolio de las nuevas ideas fuerza, del nuevo sentido común global, capaz de cautivar algún rato las esperanzas sociales de manera duradera. Los progresismos latinoamericanos y la lógica del cambio social. A inicios del siglo XXI, América Latina ha atravesado una oleada de movimientos y gobiernos progresistas y de izquierda. Ha sido el primer síntoma planetario del ocaso del globalismo neoliberal. Y hoy estamos en el inicio de lo que podría denominarse una segunda oleada progresista. La primera comenzó el año 2000 y llegó hasta el 2015, con cambios políticos en Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay y El Salvador. Gran parte de este primer ciclo progresista del 2000 al 2015 fue fruto de grandes movilizaciones sociales urbanas y rurales que cimbraron la estabilidad neoliberal. Dieron lugar a liderazgos carismáticos, rupturistas e inauguradores de una nueva historia en términos institucionales y discursivos. Impulsaron un conjunto de reformas posneoliberales que combinaron mercado externo con mercado interno, proteccionismo con libre cambio. También llevaron a cabo una amplia distribución de la riqueza para sacar a millones de familias de la pobreza y la extrema pobreza. En tercer lugar, restituyeron un papel activo del Estado como gestor económico y en algunos casos como propietario de empresas públicas. En los procesos más radicales, reforzaron un protagonismo político de los movimientos sociales en la definición de grandes políticas públicas. Los resultados de la primera oleada progresista latinoamericana son más que evidentes. En términos de crecimiento económico, mientras que en el tiempo neoliberal, 1980-2004, las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto fueron del 2.2%, entre el 2004 y el 2015, en promedio llegaron al 3.2%, casi un 50% más. La desigualdad medida en la escala de Gini, que entre 1980 y 2004 empeoró del 0,5 al 0,52, del 2004 al 2015 disminuyó del 0,52 al 0,46. La pobreza en tiempos neoliberales llegó al 34%, del 34 al 45% de la población latinoamericana. En el ciclo progresista, en la primera oleada, del 2004 al 2015, pasamos del 45 al 29%. 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza, en tanto que los sectores de ingresos medios pasaron del 21% al 34% de la población total. Sin duda fueron resultados importantes en términos de reducción de la desigualdad y mejora de condiciones de vida de millones de latinoamericanos. En términos de la sociología de las transformaciones sociales, esta primera oleada progresista visibilizó tres grandes ejes analíticos. El primero, que la acción colectiva de la gente en la calle no es solo expresión de protesta y articulación de demandas. Cuando tienen una forma irradiante con efecto universalizante, es una forma concreta de construcción de un pueblo en acción, una manera de definir lo común de los habitantes de una sociedad. Marca una épica histórica en torno al cual
los acontecimientos sucesivos de ese país, la memoria colectiva y las instituciones han de reordenar su manera de reconocerse en esos acontecimientos. El pueblo reconocido por la administración pública, el pueblo interpelante con efecto de modificación de políticas públicas, y el pueblo al que las autoridades sienten que deben informar o consultar, es aquel que se moviliza o que recientemente se movilizó y cuya evocación concentra adhesiones. Es a través de la acción colectiva que el pueblo deja de ser una agregación silenciosa y contable electoralmente para ser un sujeto colectivo reconocido. Los trabajadores, las regiones, los indígenas, las mujeres o el sujeto recientemente movilizado a escala global será alrededor del cual se renueven las evocaciones de identificar al pueblo de la nación y sin cuya presencia el pueblo visible e imaginado no existe. Desde inicios del siglo XXI en América Latina, el pueblo de emprendedores individuados a los cuales el Estado evocaba antes como sujeto de políticas públicas, dio paso a un otro tipo de pueblo asociado en torno a temas colectivos, el salario, la emancipación indígena, el derecho de las mujeres, los pobladores urbanos, desempleados, etc. En segundo lugar, la acción colectiva modifica el orden moral de lo aceptable y lo intolerable socialmente, transforma el horizonte predictivo y numerosas pautas del sentido común. Es, si se quiere, una nueva manera de conocer la realidad, de nombrarla, de legitimar sus jerarquías y habilitar cursos de acción posibles de la vida en común. Cosas anteriormente consideradas imposibles o tolerables, después de una acción colectiva, devienen en evidentes o agraviantes, modificando los parámetros de legitimación de las decisiones que afectan a lo común. La eficacia de los liderazgos políticos y el propio Estado se miden desde ese rato por su capacidad de dar respuestas afirmativas o negativas a ese nuevo orden social emergente de la gente en la calle. Así, del entusiasmo con las privatizaciones y el libre comercio de los años 90, se pasó a la demanda de protección social en algunos casos, o a nacionalización en otros, o de mercado interno, etc. En tercer lugar, las acciones colectivas solidifican una manera de hacer política, de nombrar a la sociedad y de tomarla en cuenta como sujeto de derecho y legitimación. Es decir, inaugura un tipo de protagonismo plebeyo, directo y por lo general indirecto, en la toma de decisiones sobre la vida colectiva. A partir de la irrupción de la acción colectiva, y más aún si ésta alcance un carácter general y nacional, su presencia como constitución de un sujeto es el centro gravitacional alrededor del cual la política ha de girar, ya sea para refrendar, reforzar su protagonismo o aniquilarlo. Toda acción colectiva curva el espacio-tiempo social. Por ello, desde el 2004, según los países y la fuerza de la acción colectiva, se regresó a prácticas de reunirse con gremios, incorporar a sus representantes en las listas electorales o gobernar con distintos movimientos sociales como una manera de ampliar la legitimidad gubernamental. En conjunto, estos tres componentes de la acción colectiva, que adquieren una dimensión nacional general, modifican la forma estatal, es decir, el modo de nombrar y gestionar los recursos comunes de una sociedad, porque eso es el Estado en el fondo. En ese sentido, la fuerza que puede tener la acción colectiva en impactar la composición de las élites de gobierno, el reconocimiento de derechos y la aplicación de políticas públicas inaugura un nuevo ciclo estatal con espíritu de época alrededor del cual el sistema político con sus variantes ha de organizarse con mayor o menor fidelidad. La fortaleza de este nuevo ciclo estatal que inauguró la primera oleada progresista en su interior de superar el interregno ha dependido de la profundidad de las reformas que implementó, de su capacidad de acompañar este horizonte predictivo social con un régimen de acumulación económica y distribución de la riqueza sostenible. Y por supuesto, de la coetaneidad de procesos similares en otros países de la región.
Allí donde este sistema de creencias postneoliberal se ensambló virtuosamente con un nuevo sistema económico que recuperó tasas elevadas de crecimiento y bienestar colectivo, hizo de él un candidato en condiciones de disputar la superación del tiempo liminal. Pero allá donde rápidamente afloraron límites a la capacidad de crecimiento económico y redistribución sostenida de la riqueza, dieron lugar a ciclos progresistas estatales cortos, que volvieron a arrojar a la sociedad a la vorágine de la incertidumbre y la indefinición histórica, propias del tiempo liminal. De hecho, una parte importante de los progresismos latinoamericanos han caído en esto último, generando un momento histórico de transición entre victorias cortas y derrotas cortas, y nuevas victorias cortas en lo que ha venido a llamarse la segunda oleada progresista, y quizás de aquí a un tiempo una tercera o una cuarta oleada. Que al terminar la primera década de las reformas progresistas, la mayor parte de las experiencias latinoamericanas hayan mostrado una fatiga o hayan sido sustituidos por gobiernos de derechas, en Uruguay, en Argentina en 2015, en Brasil con Bolsonaro, en Ecuador con Lenín Moreno, etc., tiene que ver con las dificultades para mantener materialmente el nuevo sistema de creencias colectivas. Desde el 2015, el crecimiento cae en menos de un tercio en la mayoría de los países. El déficit fiscal se eleva dramáticamente, la inversión pública cae, el Estado pierde vigor económico, la pobreza vuelve a subir al 34%. Y el malestar vuelve a apoderarse de la sociedad. Esto ha dado pie a que las derechas neoliberales regresen mediante el voto desde el 2015, pero tampoco han tenido mejor suerte. A partir del 2019, los nuevos fracasos económicos neoliberales, que después de un corto repunte de crecimiento volvieron a caer, llevaron a nuevas victorias progresistas desde el 2019, territorialmente más extensas desde México hasta la Patagonia, aunque políticamente mucho menos densas y con más dificultades. Los límites del primer progresismo tienen que ver con los límites de las primeras reformas económicas que emprendió. En la mayoría de los casos se redistribuyó riqueza, un hecho de justicia social, pero no se modificó el sistema productivo desindustrializado, ni se modificó el sistema de propiedad ni tributario, que sigue siendo regresivo, lo que llevó a que al momento de la fluctuación de una baja de los precios de las exportaciones de materias primas, el sistema de redistribución fuera insostenible. Igualmente, la proeza de sacar 70 millones de latinoamericanos de la pobreza no tomó en cuenta la modificación de las expectativas sociales de ese sector emergente, portador de nuevas aspiraciones de ascenso social, de nuevas ideas. El progresismo transformó la sociedad y en algunos casos no entendió lo que había hecho. Pero las derechas tampoco. Y por eso su regreso entre el 2015 hasta el 2019 fue también efímero, dando lugar a una segunda oleada progresista con características distintas a la primera. Con excepción de Colombia y Bolivia, esta segunda oleada no son fruto de grandes movilizaciones sociales, lo que restringe estructuralmente los cursos de reformas posibles. Si a ello sumamos la cualidad de liderazgos sustitutos más propensos a la administración que a la transformación, a preservar y defender lo hecho que a instaurar nuevos avances en derechos colectivos, y a la propia agresividad de las derechas que ahora han aprendido de sus errores y ocupan las calles y plantean reformas concretas y autoritarias, el progresismo en esa segunda oleada carece de la audacia de un proyecto transformador capaz de alumbrar un nuevo horizonte expansivo. En ese sentido, esta segunda oleada es también, en cierta manera, el crepúsculo del progresismo tal como lo conocimos hasta ahora, de sus reformas, de su liderazgo y de su imaginación. Que esta segunda oleada se atrinchere en la defensa de los derechos antes obtenidos, más que una conquista de nuevos, devela un tiempo histórico en el que la esperanza
ha sido sustituido por la desesperanza como motor de movimiento. Esto hace de esta segunda oleada progresista en curso probablemente más corta y menos profunda en reformas económicas y políticas. Su falta de audacia para encarar los nuevos problemas, crisis mundial, inflación, transición energética, crisis ecológica, está alimentando el regreso de una derecha paleoliberal más autoritaria y audaz que va a buscar inclinar la balanza del tiempo liminal hacia su propio cauce. Otra vez ahora el destino vuelve a ser incierto y liminal, esto es, en disputa. Es probable que la siguiente década asistamos a nuevas oleadas progresistas y conservadoras, hasta que el nuevo orden global se decante hacia algún lado. Es probable entonces que una tercera oleada progresista, que tendrá que remontar los límites de la primera y la segunda en lo económico, con reformas profundas en el régimen de propiedad de la riqueza, de reorganización del sistema productivo y una nueva escala tributaria ultra progresiva hacia los ricos, etc. En lo político, con mayor protagonismo social en la toma de decisiones de la gente más humilde, de sus organizaciones, de tal forma que se retome la democracia como igualdad material y social, como lo fue en la primera oleada, y se mejore y se avance más. Y es que el espíritu de época que abrió el primer progresismo aún no se ha agotado con la trayectoria de la primera oleada. Las ideas fuerza que emergieron a inicios del siglo XXI en torno al papel productivo del Estado, a la ampliación de derechos, de democracia como igualdad social y material, al protagonismo de la gente pobre, es de largo aliento y puede cobijar en su interior uno o dos o tres formas distintas de progresismos y de liderazgos y de discursos. Una derrota del progresismo no cierra el ciclo progresista, sino una fase, una manera de presentarse, pudiendo dar lugar a otras maneras de presentarse. De ser así, estos nuevos progresismos tendrán que venir de la mano de nuevos liderazgos políticos y populares, de un nuevo aparato de creencias y de reformas movilizadoras que disputen palmo a palmo el entusiasmo y la adhesión colectiva. Pero claro, su fuerza y audacia, su ímpetu disruptivo, como siempre, ha de depender de la gente, del protagonismo social, de la gente en las calles, de la acción colectiva, que son las únicas fuerzas capaces de refundar lo nacional popular y alumbrar nuevos futuros posibles con el poderío de un prejuicio colectivo, de una certidumbre social. América Latina y el mundo está en medio de este vórtice de la transición global. Es un vórtice muy caótico, lleno de incertidumbres, atravesados de perplejidades y complicaciones, pero, y esto es lo decisivo para la generación de los jóvenes, es el gran momento fundador en el que se disputa los pilares del nuevo orden social que habrá de durar 40 o 50 años. Es un momento privilegiado. Tras la incertidumbre, la desazón y la frustración, hay las posibilidades del entusiasmo y las adherencias duraderas. Es un privilegio vivir en estos tiempos. En otros tiempos no es posible cambiar en el mundo. En estos sí, aunque no está fácil. Por eso, en este momento histórico excepcionalmente privilegiado para la generación que hoy está en la plenitud de su vida y está obligada a comprometerse, a arriesgarse y a quemarse en los fuegos de este tiempo fundador, en ellos creemos y depositamos nuestro futuro. Muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias, Álvaro, querido. Gente, compañeros, compañeras. Una moción de orden. La idea es que podamos hacerle algunas preguntas a Álvaro. Sabemos que somos muchos y que hay intereses diversos, así que les pedimos, por favor, a quienes accedan al micrófono para hacer su pregunta, que vayan de manera puntual, así Álvaro puede dar cuenta y responder de manera fluida y tomando la mayor cantidad que podamos en un ratito que nos queda para antes de finalizar la actividad. No sé por dónde anda el micrófono, si... Ah, perfecto, ahí estamos. Bueno, ahí va. Una alegría, compañero, que pueda estar compartiendo con nosotros todos sus conocimientos y sus vivencias. Dos preguntas, entendiendo que el planteo de las mismas es de algo estructural a todo lo que usted pudo expresar. Teniendo en cuenta los ciclos que la historia marca y que usted siempre resalta y que son reales, teniendo en cuenta dos conceptos, el imperio en sus distintas expresiones siempre creó los organismos estructurales para preservarse. Léase Estados Unidos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, creó acuerdos que significaron desde lo administrativo, desde la OEA y otros organismos internacionales, hasta lo militar con la OTAN, hasta los organismos económicos, como fue el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el comercio que preservó los intereses de ese capitalismo. Digo, ¿cómo, teniendo en cuenta que siempre los imperios, el capital, conjuga todos los factores para tener ese predominio, cómo romper con esa estructura? Y la segunda, y muy cortita, ¿cómo hacer que poderes como el judicial y el de medios de difusión puedan romper con ese desconocimiento de mucha gente de lo que es realmente los elementos opresores? Gracias. ¿Haremos una suma para que pueda...? Álvaro, bueno, para empezar, muchísimas gracias, la verdad que es una caricia tener tanta claridad en tiempos de zozobra y de ver motosierras por ahí. Teniendo en cuenta toda esta exposición en la cual dabas cuenta precisamente de estos ciclos de agotamiento y de estos sujetos que paradójicamente tuvieron un ascenso social, pero luego no pudieron ver un mayor horizonte, mi pregunta es, ¿considerás que el neoliberalismo en este agotamiento progresista logró crear un sujeto neoliberal? ¿Sumamos una más? Sí, una más. Hola, gracias. Los ciclos de acumulación parecen ser históricamente cada vez más cortos. Estamos en la etapa de la dominación imperial de Estados Unidos. Es su globalización. China está imponiendo su propia globalización. ¿Cómo queda parada América Latina con este panorama? Gracias. Sí, con esas. De manera puntual, porque son preguntas muy amplias. Un síntoma de la complejidad del tiempo
de lo caótico del tiempo es la perplejidad de estos organismos internacionales. Como muy bien decía usted, son organismos de dominación. Bajan la línea y disciplinan a los países y a los pueblos en torno a un orden dominante. Por eso comencé con la cita del Banco Mundial, que te dice, se me está cayendo el mundo. El mundo que conocí 40 años se me está cayendo. No es que no saben qué hacer. Saben qué hacer a medias. Toman una medida, se contradicen. Por una parte te dicen ajuste fiscal y por otra parte dicen cobra impuestos a los ricos. Cobrar impuestos a los ricos, esa era una palabra prohibida durante 30 años. Es una locura. Más bien había que reducir los impuestos para que los ricos invirtieran en los países. Y ahora el primero en abanderar impuestos a los ricos no es Piketty, ni son los socialistas, ni son los populistas, son el Banco, el Fondo Monetario Internacional. Porque no hay plata. No hay plata para pagar la deuda. No hay plata para atender los servicios básicos. Y la primera receta que dice el Fondo Monetario ahora, impuesto progresivo a los ricos. Temporal, pero impuesto progresivo. Es muy contradictorio. De una lectura del goteo, menos impuestos para que los ricos crean empresas y las empresas den trabajo a los pobres y todos estemos felices, a cobra el impuesto a los ricos porque no hay dinero en el exterior, las tasas de interés son muy elevadas, ha caído los ingresos del Estado y ¿con qué vas a hacer obra social? Con el impuesto a los ricos. Seguramente si el señor Milei lee al Fondo Monetario Internacional va a decir que son unos comunistas. Y de verdad parecen comunistas. Es contradictorio. Pero por otra parte te dicen ajuste fiscal, reduzca reduzca la impresión de dinero. Y por otra parte cobre impuestos. Y por otra parte mantengan la ayuda social más selectiva, no den a todos, den a los que más sufren. Cada nuevo informe que uno lea al año siguiente es más contradictorio que el anterior. Nos muestra la perplejidad ante el presente. La OMC, otro organismo de disciplinamiento internacional, los primeros en desconocer ha sido Estados Unidos. La OMC falló en favor de China contra los aranceles que puso Trump del 25%. ¿Y qué le ha dicho el viceministro, vicedirector, no sé cómo le llaman allá? Dijo, no vamos a hacer caso porque la OMC no puede meterse en temas de seguridad nacional. Listo. ¿Cuándo se ha vuelto a reunir la OMC? Nunca más en los últimos 4 años. No hay reunión de la OMC, ni va a haber reunión de la OMC, porque era el caballito de batalla de la globalización. Y ahora que estamos con el experimento de políticas semiproteccionistas, la OMC es un estorbo. Y el mismo presidente Biden ha dicho que hay que reestructurar los organismos internacionales, hay que darles más capital y en particular buscan reorganizar el dinero del Banco Mundial y del Fondo Monetario para competir con China. China ha bajado de sus barcos con mucho dinero en África y en América Latina. ¿Y ahora cómo se hace para competir contra China? No basta decir, somos occidentales, no serán tan blancos como nosotros, pero se pueden poner crema. No es suficiente. Hay que traer dinero. Para competir con China en América Latina y en África es dinero, inversión. Entonces, ha planteado Biden en la reunión que ha habido recientemente, los presidentes que han ido a Estados Unidos, de que haya una reorganización del capital del Banco Mundial y del Fondo Monetario para orientar inversiones en infraestructura hacia América Latina. Entonces hay una reestructuración de estos organismos de dominación. Son organismos de dominación y van a seguir siendo, pero hoy están atravesando una metamorfosis, una transición. Y toda metamorfosis es contradictoria, ¿no? El tema del poder judicial, ¿no? Sin duda, cuando uno se fija en el Estado es un aparato y es una relación.
es materia, es flujo y es idea. Es materia, sí, están los edificios, están los reglamentos, están los procedimientos, están los recursos. Es materia, pero también es relación. ¿Por qué hago caso a una ley del Estado? ¿Qué me obliga? La tradición, pues al fin y al cabo están mis representantes. El Estado monopoliza ideas de lo justo y lo aceptable. Y el Estado es hemos dicho materia e idea. Y flujo. Si hay una movilización social, se puede modificar la ley, se puede cambiar el presupuesto, se puede incorporar. No es una cosa rígida, no es como esta madera inamovible. Es materia, pero en movimiento, es como plasma, ¿no? Como un cuarto estado de la materia. A veces se muestra como materia, a veces como fluido, a veces como discurso. Pero ese estado, como relación, como materia y como idea, a la vez es un conglomerado de subestados, comenzando de ejecutivo, legislativo, judicial, gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos municipales, gobierno central, fuerzas armadas, policía, servicios de inteligencia que no responden a nadie y que atacan a todos según ven quién, según el postor y las lealtades. Dentro del Estado, aunque hay un mando único, el presidente es el que tiene la lapicera, adentro hay subestados, con mayor o menor autonomía. No, también aquí. Y el Poder Judicial es uno de esos. Cuando uno, con el progresismo, llega al gobierno, ocupa uno de los poderes del Estado, una de las de los componentes del Estado. Pero hay otros componentes que no los ocupas. Por eso, cuando uno llega al gobierno, ¿qué es lo primero que quiere hacer? ¿Dónde voy a conseguir dinero? O reforma tributaria, o nacionalización, o ajuste. No hay más. Porque necesitas dinero. Sin dinero, no tiene, tu autoridad pierde peso. Comienzas a tener poder económico. Un gobierno, un poder político que quiere consolidarse y transformar la realidad, necesita ampliar su poder político como poder económico. Si no tienes poder económico, la efectividad de tus decisiones políticas van a ser mínimas y negociadas con los poderes económicos fácticos. Si no haces grandes reformas, entonces estás pensando a corto plazo y reformas medianas. Si nacionalizas mucho y recuperas el control del excedente, estás pensando en reformas más profundas. Y a la vez está el Poder Judicial. Un Poder Judicial heredado de las decisiones de otros presidentes que te han antecedido, que por lo general han sido conservadores. Y entonces tienes opción A, ni modo, convivo con ellos. Opción B, los voto a todos. Si entras al gobierno rápidamente, vótalos a todos. No, no te queda de otra. Por eso, eso puedes hacerlo en el primer año de gobierno, cuando tienes un cheque en blanco de la gente, ¿no? Si no lo haces al primer año, es de que estás dispuesto a convivir con ellos y luego no te quejes que al tercer año te estén acogotando, ¿no? En nuestro caso, lo que nosotros hicimos en nuestro año es Asamblea Constituyente. ¿Para qué? Para habilitar reelección, que no la teníamos, y para deshacernos de todo el Poder Judicial y renovarlo con otras personas. Entonces, de esa manera, puedes ir copando los poderes paralelos dentro del poder estatal, o simplemente puedes quedarte en tu chaco, en tu parcela, y negociar con las otras parcelas. Depende cuál es la fuerza social que te empuja, tu voluntad de transformación, ¿no?
Entonces, evidentemente, el Estado es un fragmento de Estados. Es como un Rusty, ¿cómo se llaman ahora? Un Roblox, ¿no? De muchos poderes. Y la cosa es saber si estás dispuesto a ocuparlos todos, te van a llamar totalitario, pero vas a poder hacer reformas, o te van a llamar pactista, pero vas a estar con las manos atadas, ¿no? Los que no se animan a expandir. Es posible hacer esas transformaciones, como también es posible simplemente decir, no, ¿para qué tener más enemigos con los que ya tengo? Y transo, ¿no? Sobre el tema del nuevo sujeto, sí. De hecho, todo régimen de acumulación y régimen de dominación crea un tipo de sujeto. El neoliberalismo ha creado un tipo de pueblo, en el sentido de Laclau. Crea un pueblo, el pueblo del emprendedor, el individuo que se hace a sí mismo, que no depende de nadie, que no sea su propia voluntad. Es un tipo de pueblo, fragmentado como una suma de papas, uno al lado del otro, cada cual autónomo y separado del otro. Es la ilusión liberal, ¿no? Es lo que decía Margaret Thatcher, no existe sociedad, existe individuos. Bueno, ¿y el lenguaje cómo fue? ¿Uno nació hablando? No, todo es social. La señalética, el orden lógico y moral del mundo es un hecho social. Pero en la utopía liberal es el individuo que nace a sí mismo y se produce a sí mismo. Incluso casi diría que se reproduce sexualmente a sí mismo. En esta lógica. Asocial. Hay unos animales, ¿no?, que tienen esa capacidad, no sé cómo se llaman. Afroditas. Hemafroditas, que se autorreproducen biológicamente. Pues esa es la utopía liberal, el sujeto emprendedor hemafrodita. Está buena la definición. Es un tipo de pueblo. Y frente a ese tipo de pueblo, la sociedad siempre le ha buscado contraponer otro tipo de pueblo, aquel que se expresa en la calle, que se asocia, que hace asamblea, que hace marcha, ¿no? Y el progresismo lo que hace es legitimar institucionalmente ese tipo de pueblo, cuando convoca a las paritarias obrero-empresariales, cuando convoca a los sectores sociales para proponerles algún tipo de derecho, cuando ve la marea verde y dice, ya, ni modo, tengo que aprobar la ley y la ley del aborto, ¿no? Es un tipo de pueblo en marcha que se construye y siempre están en disputa. El sujeto liberal, el pueblo que creó el neoliberalismo, no ha desaparecido y no ha de desaparecer hasta que no sea sustituido por otro modelo de acumulación. Hoy no ha sido sustituido, hoy está débil. Está fragmentado, pero no hay uno nuevo. Por lo tanto, sigue ese sujeto. Ese sujeto y esa cultura emprendedora, ese discurso, a pesar de los retrocesos, está ahí. Y en momentos se vuelve a rearticular furiosamente y quiere regresar. No funcionó el progresismo, entonces volveremos al neoliberalismo real, fundador, primigenio. Y vas a ver esas luchas hasta que algo nuevo. Quizás lo que surja como algo nuevo pueda ser un neoliberalismo autoritario. Es una opción abierta. Por supuesto que nadie quiere eso. Pero la teoría te obliga a entender de qué es una posibilidad. O quizás lo que sustituya eso sea un tipo de economía solidaria o un tipo híbrido de mercado interno proteccionista con espacios segmentados de libre comercio y de regulación. Que es un poco a lo que está tendiendo Estados Unidos y Europa, un híbrido, una mezcla, que no es un regreso hacia Roosevelt. Y lo ha dicho Biden muy claro y su jefe de Seguridad Nacional cuando dice, no vamos a regresar al Estado que produce. Vamos a hacer un Estado que interviene en la economía y crea mercado para los privados.
Entonces, es un proteccionismo neoliberal, si tú quieres. Es una mezcla contradictoria. Por ahí están yendo unos. El progresismo ha intentado, en el primer tiempo ha intentado un tipo de reformas. Y veremos qué se va a intentar en el segundo, y espero en la larga y luego en los penales, hasta sacar el campeonato mundial como Argentina, ¿no? Que lo logró en los penales, no en el primer tiempo ni en el segundo. Nunca se sabe. Es una probabilidad. Y eso va a corresponder a un otro tipo de sujeto. Cuando es más radical, está más claro el sujeto. En el caso de Bolivia, ¿quién es el sujeto ya constitucionalizado? Él le llaman el movimiento indígena originario campesino, así con guión. El sujeto indígena originario campesino. ¿Qué entra ahí? Todo, desde el empresario aymara hasta el comunario aymara. Si no eres campesino, eres originario. Si no eres originario, eres indígena. Como nuevo sujeto social, el más visible, el más activo, el más articulador. Los sujetos se constituyen a partir de la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, no está claro cómo será el nuevo sujeto, y el sujeto liberal no ha desaparecido, aunque está golpeado. Y quiere resucitar. Y nada dice que no lo va a lograr, ni nada dice que lo va a lograr. Está sometido a lo que hagamos, a la contingencia de la lucha. Si ese sujeto se consolida o acaba de disgregarse en un nuevo sujeto más colectivo. Sobre el tema de China, Estados Unidos y el ciclo globalista, sí y no. Hoy en día, y a eso hay que decirle a Milei, los más globalistas y libre mercado son los chinos. A los comunistas que los aborrece son los verdaderos defensores del libre comercio. No fueron los que introdujeron aranceles en Estados Unidos. Estados Unidos puso aranceles a China. Y cada reunión que hay de la OMC, no de la OMC, de la OCDE, de los países más industrializados, ¿qué es lo que dice Xi Jinping? Defendamos el libre comercio. Nadie defiende como Xi Jinping el libre comercio. ¿Por qué? Porque eso es mercado para su industria. No es que es una adhesión ideológica, es una adhesión práctica. China necesita mercados para vender su superpoderosa manufactura. China es el taller del mundo. Y por eso necesita libre mercado. ¿Por qué Estados Unidos ya no necesita libre mercado? Porque está perdiendo la competencia económica contra China. Evidentemente tiene la moneda más poderosa, tiene el ejército más poderoso, tiene el sistema financiero más poderoso, pero no tiene la economía productiva más poderosa. Y se han dado cuenta que pueden ser poderosos financieramente, pero pueden ser menos poderosos en la economía real. Y entonces Biden ha sacado tres leyes, la ley CHIP, la ley IRA, la ley de infraestructura, donde están invirtiendo en las dos primeras, dijimos 400 mil, y en la segunda 1.2 billones de dólares en 10 años para levantar otra vez la industria. ¿En todo? No en todo. Van a seguir comprando televisores y celulares de otros países que producen más barato, pero en inteligencia artificial, computación cuántica, transición verde, microchips, van a ganarle o quieren ganarle la guerra a China. Y entonces ahí son proteccionistas. Hasta han prohibido la compra de tierras de chinos en Estados Unidos, cosa que solamente veíamos en América Latina. Ellos en junio han prohibido. No van a vender tierra a chinos. ¿Qué tendrá que ver con la competencia? ¿Quién sabe? Pero ese es el nivel de proteccionismo al cual están llegando. Y entonces ahorita Estados Unidos, potencia mundial dominante del mundo y todavía por un buen tiempo,
¿Le conviene ahorita políticas proteccionistas selectivas para impedir que en áreas estratégicas China les gane? No va a poder competir con la fabricación de televisores, ni de electrodomésticos, ni de bicis, ni de motos, ni de no sé, celulares o cámaras, pero sí puede competir en el control de los chips ultra rápidos, la computación cuántica, etcétera, ¿no? Y entonces hoy estás ante la paradoja de que la gran potencia mundial, que fue la que impulsó la globalización y llevó a China al globalismo, hoy sea la potencia que diga ya basta de globalización en A, B, C, D y está bien en D, E y F. Y China diga, momento, libre mercado, multilateralismo o muerte, gritan los chinos. Y dicen, no, no, no. Es paradójico y que tiene que ver con las competencias ya históricas de dos potencias, ¿no? Tan loco se ha vuelto que ya están discutiendo la... no es la paradoja, pero es el problema de Tucídides, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Grecia? ¿Qué hace Atenas ante el crecimiento de Esparta? Como nueva potencia en la época antigua. ¿La ataca antes de que sea una potencia o convive con ella o se enfrenta cuando ya sea una gran potencia? Y los estrategas norteamericanos dicen, bueno, estamos ante la paradoja de Tucídides. ¿Hemos de atacar antes de que crezca más o nos enfrentaremos cuando ya sea muy grande y haya riesgo de perder? Ese es el nivel del debate de las estrategias norteamericanos frente al ascenso de China, que los ha llevado a cambiar de estrategia. Yo ahí recomiendo que se lean un texto muy instructivo del secretario o el director de defensa de Estados Unidos, del Consejo de Defensa, se llama... Me he olvidado. Pero si meten al Google, director de defensa de Jack Sullivan. Jack Sullivan. Es un texto precioso. Evalúa lo que fue Estados Unidos con el liberalismo y dice, eso ya no puede funcionar ahora. Corremos el riesgo de ser una potencia de segunda. Tenemos que, desde el Estado, crear mercado, dirigir mercado y protegernos de la competencia estratégica con China en las áreas que tienen que ver con temas de seguridad nacional. Y luego comenta después el premio Nobel Krugman, ¿esto es nacionalismo económico? Sí. ¿Y esto va a desatar una guerra comercial? Sí. ¿Y qué? Dice Krugman. Son las nuevas reglas del juego. Entonces estamos en un momento no solamente de transición del modelo de acumulación que dura 40, 60 años, sino estamos en un momento del declive del régimen imperial que dura 150, 130 años. Y los dos ciclos cortos y el ciclo largo imperial se han montado. Y entonces el problema es más complejo, ¿no? Dentro de un ciclo imperial puede haber liberalismo, proteccionismo, liberalismo. Dentro del ciclo imperial. En el caso inglés, que duró también 130, 150 años, hubo un ciclo liberal, un ciclo proteccionista y un ciclo liberal, hasta su declive. Y en este ciclo norteamericano hubo un momento liberal, el momento proteccionista, y ahora el momento liberal que está entrando en el ocaso. Pero está entrando en ocaso al momento del ocaso temporal del ciclo imperial norteamericano. Y entonces eso hace que se entrecrucen y se vuelva más complicado la turbulencia social. Pero no son cosas similares. Un ciclo imperial, un hegemón imperial, no siempre es librecambista. Es librecambista en el ascenso, o proteccionista en el ascenso, librecambista en el plató y luego proteccionista en el descenso. Y en cambio, el imperio emergente ha de ser proteccionista, librecambista, le conviene el librecambio en el ascenso y la estabilización y luego tendrá que ser proteccionista, ¿no? Pero eso es de aquí a 100 años. Y sin embargo, en esta guerra comercial, China
que fue la economía más poderosa durante 500 años, en los años 1000, 1200 hasta el 1400, mientras el resto de las economías eran pequeñas, está preveyendo el porvenir. Porque si ustedes se fijan, libre mercado, pero también mercado interno. El Estado está dirigiendo que una parte de su economía y de su producción se dirija al mercado interno. Es decir, que el consumidor también sean los chinos, no solamente los mercados externos. ¿Por qué? Porque está preveyendo que le van a ir cerrando las puertas de los mercados de exportación. Y se le van cerrando las puertas de los grandes mercados de exportación de Europa y Estados Unidos en los siguientes 30 años, ¿quién va a mantener la economía funcionando? El mercado interno. Entonces, mientras pueda, va a jalar el libre comercio y va a seguir levantando la demanda de liberalismo o muerte. Pero se está preparando para el momento proteccionista del mundo, afianzándose en mercado interno. Ahora, eso va a cambiar las reglas del juego, porque cuando hay mercado interno muy elevado, como en Estados Unidos o Inglaterra en su momento, en el siglo XIX, la fuerza de trabajo para consumir más tiene que ganar más. Y entonces se vuelve menos competitiva globalmente. Se vuelve más cara, porque ganan mejor. Tienes que ganar mejor para comprar más cosas. Como con Ford, ¿cómo hacíamos que el obrero fordista comprara autos Ford? Pagándole más. Y fue el que estableció el $1 por hora en los años 30 y fue toda una revolución, ¿no? Igual en China va a haber un momento en que el salario de los chinos va a ir subiendo, subiendo, subiendo y ya no va a ser tan competitivo como lo es ahora. Va a ser lo mismo producir en Estados Unidos que en China o Estados Unidos que en España. Y en ese momento, de aquí a 60 o 80 años, las cosas van a volverse más complicadas. ¿Quién sabe qué estará pasando ahí, no? Pero en principio, fíjense cómo varían las lógicas proteccionistas y libre cambistas en función de criterios expansivos y de ascenso o de descenso de las potencias. Y estamos en medio de eso. Esa sería mi respuesta.